Bueno, buenos días a todos. Quería primero agradecer a la universidad, felicitaros a todos por el Día del Patrón, a todos los fisioterapeutas, por supuesto, y agradecer a la universidad por haber atendido a esta demostración, a esta petición, que nos parecía muy interesante desde el punto de vista rehabilitador, sobre todo porque las nuevas tecnologías están hoy por hoy en nuestro día continuamente, y sobre todo tener la suerte de poder contar con un robot que nos es complicado habitualmente poder exponerlo, poder presentarlo de una forma más sencilla, y gracias a la sencillez y a las nuevas tecnologías podemos tener ya la robótica, llevarla en un coche, llevarla como una especie de mochila y poderla presentar a todos los fisioterapeutas que vais a ser en un futuro bien, bien cercano. Bueno, como bien comentábamos, vamos a hablar del dolor y las nuevas tecnologías, sobre todo porque esta jornada está dedicada al dolor. Yo en particular no me dedico a la traumatología, pero sí es cierto que me dedico a la neuropediatría y del adulto, sobre todo más a la neuropediatría. Quiero que recibáis esa, o concienciéis un poco la mente para abrir a esta presentación de lo que vamos a hablar y del dolor que sufren tanto los profesionales que tratan a los pacientes con los que yo trato día a día y las familias, ¿no? Todo ese dolor exportado a esas necesidades tan primarias que un niño tiene, sobre todo un niño que tiene una lesión. Quería empezar concienciaros desde esa base y a partir de ahí comenzar la presentación. Bien, como el dolor ya sabéis es una experiencia que efectivamente es sensorial. Sí que se puede dar en muchas modalidades, hay incluso dolores de cabeza, dolores de pie, dolores de mano, dolor del alma, ¿no? También. Bien, una de las teorías más interesantes que hay hasta ahora es la teoría de la neuromatriz, que es descrita por Ronald Melzack, y en la que nos habla cuando el dolor se exporta a todo nuestro organismo y es dado por la asistencia del sistema nervioso central y el periférico que exporta ese dolor a todo el resto de nuestro cuerpo. Por lo tanto, no pensar solamente el dolor en una parte del cuerpo, sino que puede estar extendido a todo nuestro organismo, ¿no? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Seguidamente, observamos que nuestro día a día, como ya os comentaba, está plagado de nuevas tecnologías. ¿Quién no utiliza Siri? ¿Quién no utiliza OK Google o el Google Maps, verdad? O Netflix o todas estas circunstancias de los móviles, que las páginas web también en el día a día es algo muy habitual. ¿Y por qué no extrapolarlo a nuestra profesión, a la fisioterapia? Es por eso por lo que yo os vengo a hablar, que hoy por hoy ya la rehabilitación robótica es un hecho, no es algo futurista, que sería entre comillas, sino que es un presente, es algo que ya está en los centros de rehabilitación. Nosotros llevamos 11 años trabajando con neurorehabilitación y desde el 2012 llevamos trabajando con robótica, con unos muy, muy buenos resultados, ¿no? Entonces es algo que creo que es una ventana que se abre a los profesionales sanitarios con los que se puede ir trabajando con biomecánicos, con ingenieros mecánicos, y que efectivamente es un futuro presente. Bien, en el día a día y desde nuestra prehistoria, nuestro objetivo siempre ha sido el de avanzar, ¿no? El objetivo del ser humano siempre ha sido el ir siempre un paso más allá. Y es nuestro objetivo como fisioterapeutas lo que tenemos que hacer siempre. No quedarnos en la que siempre nos dicen, lo que nos están enseñando, sino siempre dar un paso más allá. Aquí yo siempre os brindo, desde mis alumnos de cuarto, siempre les digo, oye, no os quedéis en lo que os decimos en las aulas. Ir un paso más allá, ir un poquito más a lo que vosotros consideréis que podéis hacer. Porque puede ser muy interesante y podéis observar que los pacientes también os responden en este sentido. Desde la prehistoria, como os decía, están las opciones de tratamiento para ese dolor, pero además también tenemos elementos que llevan con nosotros mucho tiempo, como las cintas rodantes, ¿no? Hay mucha bibliografía en referencia a la cinta rodante, hay mucha bibliografía también por los exos, porque en realidad comenzaron con la acción de los militares, el exoesqueleto Hulk, el primer exoesqueleto que apareció ya hace muchos años, en el 2005. Por lo tanto, ese exoesqueleto lo que utilizaban los militares era
para sustentar ese exceso de peso que tenían que llevar y para que no se cansasen en las militancias, ¿no? En las acciones militares. Todo esto ha sido llevado a la rehabilitación, como veis, y hoy por hoy nosotros contamos con Locomat, que no sé si conocéis algunos de vosotros este robot, no sé si lo conocen, por Teletón, por México. Me dijo Merche que alguno de vosotros sí que lo conocía. Bueno, pues Locomat es un robot que lleva unas piernas biónicas. Sí que es un robot que se realiza sobre una cinta rodante, por lo tanto, al ser sobre una cinta rodante, tiene la limitación que está sobre el mismo sitio. No puedes desplazarte con el paciente a otros espacios, a otros ambientes y darle una realidad o darle una normalidad a lo que es el trabajo con el robot. Pero sí que es cierto que en nuestros días, valga la paradoja, ¿no? Nosotros tenemos el Locomat e hemos ido pasando directamente al exoesqueleto. ¿Por qué nosotros consideramos que el exoesqueleto era una parte muy importante a tener en nuestro centro? Considerábamos que el Locomat está muy bien, es una ingeniería robótica que tiene una versatilidad enorme, tiene unas opciones fantásticas para el fisioterapeuta y sobre todo para el paciente, da mucha opción de evolución, pero se nos quedaba un poco corto, porque efectivamente, como os comentaba, nos quedamos en el tratamiento que se hace in situ, se hace en el mismo tapiz rodante y se hace continuamente sobre una estructura ya determinada. Con el exoesqueleto, cuando quisimos ir a dar un paso más allá, encontramos ExoBionics con la empresa Reviotex y efectivamente es otro mundo. Por eso le comentaba a Pablo que me parecía muy, muy, muy interesante que esto lo pudierais experimentar, porque para nosotros ver a un paciente que tan complicado como es el neurológico, porque nos quiebra mucho la cabeza a la hora de poder tratar todas las dolencias que tienen, sí que es cierto que con el robot, con los diferentes robots, consideramos y vemos que el paciente puede dar pasos, podemos ayudarle mucho mejor y, por lo tanto, nos llena de más energía, si cabe, para seguir ese tratamiento crónico de un paciente neurológico. Bien, aquí os he presentado varias opciones que hay, no todas las tenemos en el centro, pero sí que todas las investigamos. Mi trabajo, en parte, además de ser fisioterapeuta, neuropediátrica y del adulto, también es muy importante el investigar todo lo que se está realizando a nivel de robótica, a nivel de nuevas tecnologías, porque así estaremos a la vanguardia de lo que nuestro paciente siempre va a necesitar y estaremos anticipados a ello. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, como ya os he comentado, es el exoesqueleto, que lo tenemos aquí en vivo y en directo. También tenemos el Locomat, la nueva versión. También tenemos el trabajo del japonés Hiroshi, del ciber, que lo que lo utilizan los japoneses es para llevar pesos, incluso también para paciente anciano que les cueste mucho moverse, pues le ponen ese exoesqueleto y el paciente anciano es mucho más sencillo que pueda caminar, que pueda subir escaleras y demás, pueda hacer una vida mucho más placentera y más autónoma. El robot de hipoterapia que se llama IROP, de la compañía Intelligent Motion. Este robot lo que hace es simular el movimiento del caballo. Es un robot muy interesante, nosotros sí lo tenemos, este robot en el centro. Y este robot lo que va a hacer es no solamente la marcha del caballo, sino que además han incorporado otros movimientos, como es el movimiento de vaivén, que son las traslaciones laterales, o el movimiento de anteversión-retroversión. Es un robot que lo trabajamos sobre todo para la rehabilitación de la cadera y del raquis. Es muy interesante el valorar al paciente antes de los tratamientos intensivos que hacemos con el robot y después, puesto que hay estudios ya realizados con el doctor Rigo de Barcelona, de especialista de la espalda, de la columna vertebral, cómo nuestros pacientes con una lesión de escoliosis han ido mejorando solamente con la función y con el tratamiento rehabilitador del robot, ¿no? O sea, es algo que consideramos muy interesante a la hora de trabajar. Todo esto que viene unido a realidades virtuales, que como no, ¿quién no tiene juegos en su casa, ¿no? El día a día de los videojuegos, el día a día de poder quitar ese peso al paciente crónico de una rehabilitación tan dura, pues ¿por qué no meter ese juego para que la cabeza desconecte y, por lo tanto, ponga a merced de su organismo todas las posibilidades que pueda tener para poder moverse?
manos biónicas. Aquí sí que os tengo que comentar que efectivamente después de muchos estudios, después de observar muchas opciones que hay a nivel de robótica, no hemos llegado a conclusiones interesantes que nos den una versatilidad enorme para el trabajo de la mano y del brazo, que es algo que siempre se nos queda complicado, ¿no?, al fisioterapeuta, sobre todo con una mano parética. Sí que hay mucha robótica individualizada, pero nosotros como centro podréis entender y comprender que lo que tenemos que hacer es invertir en robótica que sea muy versátil, ¿no?, que nos dé una opción amplia para todos los pacientes. Y todavía en robótica de mano no hemos conseguido ver algo que sea tan versátil para poderlo trabajar en nuestra clínica. Así que es cierto que hay varios robots, como es el Amadeo, el Armeo de Ocoma, el Amadeo de Tyro Motion, que sí que se acercan a bastante versatilidad, tienen también realidad virtual, juegos interactivos en el que el paciente tiene unos objetivos marcados y, por lo tanto, la evolución se ve y se es patente, ¿no?, en los datos que te da el propio robot, pero para nuestro caso, que trabajamos con niños, no hemos obtenido todavía lo que necesitamos. Seguro que llegará, porque os puedo asegurar que desde que nos metimos de lleno en robótica desde el 2012 hasta ahora es vertiginoso, ¿no?, cómo va cambiando y cómo van modulándose todas las opciones, y lo que nosotros creíamos impensable como fisioterapeutas, de repente llegan los ingenieros y nos dicen: esto es facilísimo, y con nuestras ideas y los ingenieros estamos haciendo una bomba. Entonces, os animo también a otra ventana más de posibilidades en nuestra querida profesión. También os quería comentar, y os he puesto aquí a Nuca, la foca, que es otro de los robots que está teniendo mucha repercusión. Os lo digo por si en algún momento también lo observáis o lo podéis ver en algún centro de rehabilitación. Nuca es una foca que la utilizan para la rehabilitación tanto de paciente geriátrico, de paciente autista y de pacientes que tengan algún tipo de dificultad a nivel motriz. Nuca es un robot que lo que hace es reconocer la voz, reconocer las tonalidades, y en función de eso se va moviendo. Sí que hay bastantes estudios a referencia de esta foca, aunque hoy por hoy yo en España no la tengo localizada, ¿no? Viene de Japón. Bien, como es lógico, hay multitud de investigaciones, y aquí os he puesto una pequeña imagen de lo que son las últimas investigaciones del año pasado, desde octubre hasta ahora de 2018, de lo que existe tanto de exoesqueletos como de robótica. Solamente es una pequeña muestra de lo que existe de investigación. Por lo tanto, creo que es muy interesante el observar que la investigación nos da las leyes, ¿no?, de decir: esto funciona, señores, esto hay que utilizarlo, y no veamos, por favor, la robótica como algo que suple al fisioterapeuta, sino que es un complemento más a un tratamiento mucho mejor, un tratamiento mucho más fino, un tratamiento más específico del paciente neurológico, sobre todo del paciente crónico. Os quería comentar que hay varias ferias interesantes, si en algún momento os parece, os lleva la vida a ello, como a mí me llevó la robótica. Una de ellas es Médica, que se realiza todos los años en Düsseldorf, es una feria internacional que sucede en noviembre en Düsseldorf. Allí podréis encontrar todo lo que hay en rehabilitación, en medicina y en biomedicina del mundo, todo lo que existe. Y también en Global Robot Expo, es otra feria que va a ser ahora, si no me equivoco, Rafa, es el 18, 19 y 20 de abril, aquí en IFEMA, en Madrid, y yo os invito, si os apetece, no es nada caro el entrar, el ir, el trastear un poco todos los robots que hay, los exoesqueletos que existen también de marca España. Hay muchos, aunque todavía no hay ningún exoesqueleto que efectivamente se pueda utilizar con unas garantías marcadas para la rehabilitación. Están todavía en proceso, son muy buenas ideas, están muy bien estructurados, están en pruebas en centros de rehabilitación, pero bajo mi experiencia ahora mismo lo que es o lo que nos da el exoesqueleto de ExoBionics no nos lo da ningún otro exoesqueleto en el mundo. Bien, os quería explicar cómo funciona el robot, cómo funcionan los robots en general,
y por qué es tan importante ese engranaje que existe entre el ingeniero biomédico o el ingeniero mecánico y el fisioterapeuta. Como veis, todos los robots van a ir seriados con una serie de placas, de algoritmos que nosotros no llegamos a comprender nunca. Yo siempre me peleo con los suizos de Ocoma o incluso con los alemanes de Sobionics, con Rafa y con Eva, porque hay muchas de los algoritmos que nosotros no podíamos llegar a entender, ¿no? Son muchas fórmulas que nosotros no comprendemos. Pero sí que es cierto que ese engranaje que os decía con la fisiología humana, con esos vectores de fuerza que nosotros necesitamos para trabajar esas cadenas musculares que efectivamente están mermadas en un paciente neurológico, en un paciente con lesión medular, en un paciente con esclerosis múltiple, en un paciente con parálisis cerebral, en un paciente que incluso tenga una lesión neuromotora de índole X, ¿no? Todos esos pacientes dan cabida en un robot, todos esos pacientes dan cabida en un robot de la marcha y por lo tanto esa marcha que se va a asistir es mucho más fisiológica, es mucho mejor, es mucho más, la proyección es mucho mejor del paciente. Incluso hoy mismo Begoña, que es la paciente que ha accedido a hacer la prueba aquí en directo, nos va a mostrar cuáles son sus sensaciones. Por lo tanto, estos robots siempre van precedidos por muchos estudios, vienen precedidos por una información de electromiografía en la que nos van a mostrar esas modulaciones en el estudio de la marcha de cómo se mueven tanto la cadera como la rodilla como el tobillo y nos dan efectivamente las marcas de lo que es una marcha fisiológica perfecta. Bien, lo que podemos encontrar en un trabajo con robótica en la marcha, pues bien, tenemos que efectivamente, lo que decíamos, todo ese trabajo intensivo, ese entrenamiento intensivo que se va a realizar con ese paciente es mucho más efectivo. Los datos que nos va a dar ese robot son más factibles para poderlos trabajar luego en un estudio científico, porque son unos datos que nos van a proporcionar una evolución que nosotros por sí mismos con herramientas de medición no vamos a obtener de forma tan escrupulosa o tan perfecta. ¿Qué más podemos encontrar? Un feedback, ese feedback que nos va a dar por las realidades virtuales que siempre llevan inmersas estos robots, en parte, no el Exobionics, pero sí todos los demás robots sí que llevan inmersa esa realidad virtual. Y además también ese análisis y esas estadísticas que nos van a dar esa fórmula interesante a la hora del trabajo con el paciente de neurología afectado con debilidad neuromuscular. Os presento lo que es Fundación IPACE, lo que hacemos en Fundación IPACE, cuáles son nuestras opciones de tratamiento con robótica. Como veis, el exoesqueleto lo tenemos desde el 2017, ¿verdad? Si no me equivoco, aunque ya desde el 2016 estábamos ahí rascando y enredando con él. Hay varias opciones de utilizarlo, tanto con un andador, como con dos muletas, como con una muleta. Sí que es cierto que nos hemos metido en trabajar con realidad virtual inmersiva, que todavía no se había hecho hasta ahora de una forma tan estructurada en paciente pediátrico. Incluso hemos aunado lo que os comentaba antes, ese robot de hipoterapia, el IROP, con una realidad virtual inmersiva. Ahí la experiencia que hemos obtenido es increíble, porque sí que es cierto que los pacientes, sobre todo el pediatra, que es, yo creo, uno de los más complejos, se distrae muchísimo y con la realidad virtual inmersiva hemos obtenido resultados muy interesantes, porque incluso el paciente por sí mismo, con la curiosidad que el niño tiene, es capaz de realizar sin enterarse movimientos que por él solo no puede realizar. Es algo muy, muy curioso porque cuando en la presentación que veis ahí a Cospedal, que ya fue la que inauguró nuestro centro, montamos en el IROP a esta paciente y fue ponerle las gafas y por la curiosidad empezó a girarse, ¿no? Empezó a girarse y dijimos, Dios mío, esto no lo había hecho la paciente nunca, jamás. Nunca había hecho eso esa paciente jamás encima del caballo, ¿no? Entonces, me parece algo muy a tener en cuenta a la hora de hacer la rehabilitación. ¿Qué más tenemos en IPACE? Evidentemente está el Locomat. También tenemos, probamos el Andago, cosa que bueno, no nos
no nos convenció del todo y por eso trabajamos con el exoesqueleto. Y luego también nos presentan, pues por toda la trayectoria que tenemos a nivel nacional, nos vienen a presentar muchas opciones de tratamiento de manos. Como veis, ahí tenemos una prueba con uno de los robots para trabajar en manos. Pero, insisto, todavía a día de hoy no tenemos ningún robot dentro de la Fundación para trabajar sobre ello. Sí que os quería poner un vídeo de lo que es NIPACE, de lo que es con lo que yo trabajo, para que veáis lo que es la realidad, cómo funciona, y así os voy explicando cuáles son de todas las opciones. Uy, ¿qué más es esto, no? ¿Cómo se ve así de mal? Está por las robóticas. Bueno, aunque se vea un poco así en secuencias, para que veáis el robot Locomat, el ExoBionix, ya se lo dejo a Eva para que os lo explique. Pero sí que el Locomat, como veis, es unas ortesis que van intercambiándose tanto pediátricas como de adulto. Van adaptadas al paciente de forma escrupulosa, por lo tanto, podemos trabajar cualquier cosa, tanto de lesiones medulares como pacientes que ya caminan, porque podemos quitar y poner todas las opciones que necesitéis dentro del propio Locomat. Tiene un sistema también... ¡Uy! Tiene un sistema también para elevar al paciente. De esta manera podemos trabajar con postoperatorios directos, es decir, un postoperatorio lo podemos trabajar prácticamente casi después de salir de la mesa de operaciones, cuando el médico efectivamente lo estime, pero tenemos la opción de ir modulando el peso que va a cargar. Por lo tanto, es una rehabilitación que va a adelantarse a los tiempos que corren. Después tenemos la realidad virtual, el IROP, que es el que veis en pantalla. Se llama el brazo, que es el que veis ahí moviéndose, ese brazo, y el final donde está la mano, que está montada la niña, se llama la mano. Eso para la ingeniería mecánica es como las opciones que se tienen, y es donde, como veis, está el paciente, según el criterio del fisioterapeuta, moviéndose en las opciones que nosotros consideremos oportunas, e incluso tiene una kinet conectada para a la hora de el paciente poder ir moviéndose, y según se va moviendo, va reflejado en esta pantalla. Sí que es cierto que esta pantalla es bastante, para todo lo que hay, es muy precaria, para mi gusto, y por eso utilizamos esas gafas de realidad virtual inmersiva. Bueno, no sé... Aquí veis a Eva cuando estaba con nosotros en NIPACE. Y bueno, yo ya os voy a dar paso al vídeo que ha grabado uno de nuestros pacientes. ¿Voy? Aquí está. Bueno. Hi everybody, my name is Dale Messenger. I'm a former British soldier, and back in 2009, in October, I was injured while on duty. I was shot through my hip. This left me with an incomplete spinal cord injury in my lumbar region. So I was brought back to the UK. I spent the next 2 years until the end of 2011 rehabilitating with the army. The biggest problem I had during that time was my pain levels, my neuropathic pain. It was very bad. I was on a lot of medication, and the pain was all through my legs and my feet. Mainly. So nothing really worked. The medication didn't really work at all. It just kind of dulled the pain. So I left the army. I left my rehabilitation center at the end of 2011. And in 2012, I found Exo, the company, and I trialed the device and loved it. And then I tried it again a few more times. And we found that my pain levels went down. So we monitored this, and all through 2013, I played around with my medications, and I was able to reduce them slightly. So we kept a record, and in 2014, I got funding for my own device, which is the one you see here. And I spent every day in 2014 in the device for 1 hour, and I reduced my tablets, one tablet a month for that year. And by Christmas that year, 2014, I was off on my meds. I had no pain, no medications. I felt better. I looked better. It was an amazing feeling. And that's been 3 years now with no medication. That's my story. It's changed my life. Thank you. Doy paso a Eva, que es fisioterapeuta especializada en robótica y en exobionics. Gracias, Eva.
Si no, vienes para acá. O ahora. ¿Ahí me oís bien? ¿Demasiado, quizás? ¿Bien? ¿Lo dejo? Vale. Bueno, muchas gracias por acudir a esta sesión y muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarnos para poder enseñaros cómo trabajamos con la robótica en el campo de la neurorehabilitación. Como bien ha dicho Maite, yo soy fisioterapeuta, tengo un máster en neurorehabilitación y patologías del sistema nervioso y empecé a trabajar con el exoesqueleto ExoGT ahora ya 5 años. Vale. Al principio no me gustó nada cuando mi jefa de departamento me dijo que íbamos a adquirir un dispositivo. Iba a ser el pionero en España y yo lo veía más como un artilugio más para dar una esperanza a los pacientes que realmente no iban a poder llegar a caminar. Entonces no estaba muy convencida de él. A medida que lo empecé a utilizar con mis pacientes y empecé a ver los beneficios clínicos que obtenía, me empezó a enamorar, sinceramente. Yo estaba especializada más en el campo de rehabilitación de la marcha y con mis pacientes, que a lo mejor me pasaba 1 año, incluso 2 años, haciendo ejercicio, sobre todo para hacer la transferencia de peso adecuada sobre la pierna de apoyo, con el dispositivo en 1 sesión, 2 sesiones, ya lo conseguíamos. Y a partir de ahí pues empezamos a difundir más el dispositivo en España y que sepáis que es una realidad, es algo presente, no es el futuro. Ya está aquí. Hay pocos, esperamos que haya más, pero es algo que ya está presente. Y en toda Europa, está en Estados Unidos, está en Asia, está en África. O sea que es lo único que esperamos que cada vez los centros puedan disponer más de este dispositivo en sus centros. Porque nos ayuda mucho, ya no solo a los pacientes, sino también a nosotros a la hora de trabajar. Nos quita mucha carga laboral a nivel física y también es un instrumento muy preciso. Entonces, esperamos que vaya viendo más. Sin más preámbulos, os presento un poquito el EXO, ¿vale? Ahí tenéis el dibujo, pero aquí tenemos el dispositivo. El dispositivo consta de 2 motores a nivel de las articulaciones de las caderas, 2 motores a nivel de las rodillas. Las caderas, hay articulaciones obviamente y en las rodillas, y a nivel de los pies no hay motores, pero sí que podemos regular la rigidez del tobillo para permitir o no el deslizamiento de la tibia sobre el astrágalo durante la fase de apoyo de la marcha, y también podemos controlar el ángulo de dorsiflexión que queremos durante la fase de apoyo. ¿Me pasas? Gracias. Indicaciones de uso. Cualquier tipo de patología de la neurorehabilitación, ¿vale? Cualquier tipo de patología neurológica. Siempre que haya una pérdida de fuerza, ya sea total o parcial de los miembros inferiores, podemos utilizar el dispositivo ExoGT. Entonces estamos incluyendo desde ACVs, desde Guillain-Barré, esclerosis múltiple, parálisis cerebral y lesión medular. En el caso de la lesión medular, lo pueden utilizar lesiones medulares completas, A y B, a partir de nivel de C7 para abajo. ¿Vale? ¿Por qué C7? Estamos hablando de la tetraplegia, es bastante alto. De hecho, es de los pocos dispositivos que permiten trabajar con tetraplegias completas. ¿Por qué? Porque al paciente siempre le vamos a dar o un andador, o un bastón, o unas muletas para que le sirva un poco de equilibrio. Entonces, con C7 tenemos los tríceps conservados y por lo cual ya mi paciente puede trabajar con el dispositivo de apoyo. El control de tronco no es necesario en absoluto, ¿vale? De hecho, se empieza a utilizar en fases subagudas de ACVs, es decir, pacientes cuando ya están médicamente estables, ya podemos utilizarlo en la rehabilitación, ya les podemos poner el dispositivo, ponerles de pie y empezar a caminar, que es realmente lo que nos interesa a nosotros en el campo de la neurorehabilitación. Entonces el tronco no lo necesitamos porque el paciente va protegido con lo que es la mochila, entonces el tronco está completamente estable. Altura del paciente, claro, esto es robótica, siempre hay unas medidas, el paciente tiene que tener unas características físicas que puedan encajar con el dispositivo, pero yo creo que son bastante amplias. La altura del paciente va comprendido entre 1,50 y 1,96 centímetros, aunque lo que más importa es la longitud de las piernas, ¿vale? Las articulaciones de las caderas de mi paciente tienen que coincidir con las articulaciones del EXO y las articulaciones de las rodillas, lo mismo, tienen que coincidir con las articulaciones de las rodillas del dispositivo para que se produzca el movimiento en el mismo eje.
El peso máximo del paciente son 100 kilogramos, por lo cual que yo creo que en la media España estamos bastante bien, cabemos todos. El paciente tiene que tener un rango articular pasivo que le permita bipedestar y caminar de una forma segura. Y también, si mi paciente presenta espasticidad, acepta hasta una espasticidad en la escala modificada de Ashworth de 4. ¿Vale? O sea que es una, me permite una espasticidad bastante, bastante grande. Una pregunta, Eva. Sí. Perdona que te corte y así vamos haciendo un poco más dinámico la presentación. En pacientes que tengan una espasticidad en dorsiflexión, es decir, en un pie equino, por espasticidad o debilidad de los flexores plantares, ¿también se puede utilizar este dispositivo? Exacto, también lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el pie va sujeto dentro del pie del dispositivo, entonces va a impedir que el pie caiga durante la fase de oscilación. Y si hay una espasticidad a nivel del tríceps sural, por ejemplo, de 3, en la escala de Ashworth modificada, podemos jugar con todos los parámetros de la marcha para bien imponer una flexión de rodillas e incluso una flexión de cadera y hacer que esa espasticidad no aparezca, esté reducida. Entonces podemos jugar incluso también pues, con el tiempo de balanceo, lo podemos reducir para que no aparezca esa espasticidad, podemos hacer que el paso sea más corto, que sea menos alto, y así estamos controlando que esa espasticidad no aparezca durante la marcha. Y de hecho nuestros pacientes y los beneficios clínicos y los estudios narran que con la utilización del exoesqueleto la espasticidad baja en 2 puntos en la escala de Ashworth modificada. O sea que es bastante, sí. Muy bien, pues os voy a presentar a Begoña, mientras la voy a ir colocando. Los beneficios del dispositivo pues siempre nos permite bipedestar y caminar de una manera fisiológica con un control postural bastante óptimo. No permite hacer compensaciones y si las hay, nos permite verlas, diagnosticarlas de una manera precoz y así corregirlas. Esto también le da un feedback a mi paciente más exacto de cómo tiene que caminar. Más beneficios que refieren nuestros pacientes. Por favor, voy a pasar aquí. Sí, voy a abrir. Esa reducción de la espasticidad que hablábamos. También hay una mejora del sistema cardiovascular y pulmonar. También mejora el control de esfínteres y eso está reflejado en evidencia clínica. Y también hay una mejora del tránsito intestinal y vesical, que sobre todo en pacientes que tienen poca movilidad o que se pasan mucho tiempo sentados, pues manifiestan esa dificultad a la hora de ir al baño y con el dispositivo se encuentran que tienen esa facilidad. Disminución del dolor neuropático, ¿no? Nuestra gran lucha en el campo de la neurorehabilitación. Y también se ha manifestado un incremento de la densidad ósea en pacientes con lesión medular crónica. Que eso hasta ahora en el momento ya se incluso se hablaba que había llegado cierto límite, ya no aunque bipedestasen los pacientes, no iba a haber un aumento de la densidad ósea. Y eso es un poco así, más o menos, lo que podemos controlar de los beneficios clínicos basados en la evidencia científica. También los pacientes mejoran, los pacientes con capacidad de marcha, mejoran su marcha, hacen una marcha mucho más efectiva, caminan más, distancias más largas, con menos consumo energético en el mismo periodo de tiempo. También están mejorando, mejora su estabilidad, por lo cual pasan de usar a lo mejor, por ejemplo, un andador a pasar a utilizar un bastón o incluso ningún tipo de ayuda técnica, mejorando mucho la calidad de vida de los pacientes, obviamente. Pues os voy a presentar a Begoña. ¿Podemos utilizar este micrófono? Que nos cuente un poco su experiencia. Bueno, darle las gracias porque ha querido venir hoy aquí. Y yo creo que es importante, ¿no? Ver con un paciente real cómo utilizar el dispositivo. Además, Begoña tiene una amplia experiencia en robótica y nos puede contar un poquito. Pues si quieres. Pues muchas gracias, Eva. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y poderos contar mi experiencia personal. Tengo lesión medular incompleta a nivel de 5 y llevo ya 13 años de lesión. Me caí de un caballo y bueno, pues desde hace 13 años continúo hoy en día haciendo rehabilitación, con lo cual pues tengo mucha experiencia.
En la primera fase, después de salir del hospital, hice un programa de rehabilitación de cuatro meses con el gait trainer, que antes lo ha mencionado la doctora. Entonces yo llegué al centro con Vitu Doctores hasta por aquí, por la ingle, y con el gait trainer conseguimos activar cuádriceps, con lo cual salí del centro a los 4 meses con unas férulas a la rodilla y con andador. Deciros que me costaba andar pues igual 3/4 de hora un tramo de 10 metros, pero bueno, yo soy muy cabezota y pues seguía. Luego hice mi rehabilitación normal y tal y cual, y poco a poco, bueno, probé también el Locomat, también otra fase de 4 meses, pero el cambio no fue tan llamativo. Porque bueno, tampoco yo en ese momento, a lo mejor estaba en otro momento y no me surtió tanto efecto, no fue tan llamativo el resultado. Y la sorpresa fue cuando conocí EXO. EXO, la primera vez que lo practiqué fue hace 4 años. También, bueno, pues yo tenía muchas ganas porque, aunque llevo mucho tiempo rehabilitando, yo notaba que como que estaba un poco parada y necesitaba un empujón. Y ahí la robótica realmente fue definitiva. Cuando hice un programa de EXO de 4 semanas todos los días, 1 hora, junto con una sesión en seco de fisioterapia. Y he conseguido, cuando andaba antes, me torcía mucho la espalda, compensaba muchísimo, y cuando terminé ese programa de rehabilitación, conseguí andar sin torcer absolutamente nada la espalda. Eso fue, pues, muy bueno. Luego aprendí a trasladar el peso de una cadera a otra, cosa que, por mucha rehabilitación que he hecho, y he hecho mucha, no he podido percibir la sensación del traslado de pesos más que con el EXO. O sea, fue un éxito total. Y bueno, con eso conseguí mecanizar más mi marcha, que fue una marcha un poquito más fluida. Me costaba menos. Como que parecía todo un poquito más fácil. Y bueno, pues eso más o menos es lo que os puedo contar. Muy bien, gracias, Begoña. Pues vamos a pasar al dispositivo y os enseño. Deciros que es un dispositivo que se utiliza solamente en entorno clínico, siempre con el manejo de un fisioterapeuta. Vamos a pasar, Begoña. No es un dispositivo de movilidad, no es para que se lo ponga un paciente con cualquier neuropatología y se vaya al supermercado a comprar o se vaya a tomar un café. Solamente en entornos clínicos, bajo la supervisión de un fisioterapeuta. ¿Cuál es la diferencia entre el EXO y otros exoesqueletos? Bueno, una es que permite caminar a pacientes sin control de tronco, ¿vale? Y tetraplegias. Otra gran diferencia es la manera en la que se activa el paso. A ver, problemas de sonido. El paso se activa, tenemos sensores de presión situados en la planta de los pies. Cuando el paciente realiza la transferencia de peso adecuada, tanto al lateral como hacia adelante, es cuando da el paso. Por lo cual mi paciente es capaz siempre de controlar y hacer una planificación motora, ¿vale? Porque si no realiza esa transferencia de peso, no caminará. También tenemos sensores a nivel de las articulaciones de las rodillas, de las caderas y del torso, que mandan información al software. 500 veces por segundo, que parece poco, ¿vale? Para saber en todo momento cómo están colocadas las articulaciones. Y también para saber qué movimiento está haciendo mi paciente. Otra de las grandes diferencias es el software. El software que tiene este dispositivo nos va a permitir que si el paciente tiene una ausencia total de fuerza en miembros inferiores, el dispositivo lo va a levantar, lo va a caminar, inclínate hacia adelante, Begoña, y lo va a sostener durante la fase de apoyo, ¿vale? Para que no sufra caídas. Pero si mi paciente presenta algo de fuerza muscular a nivel de miembro inferior, no importa cuál, va a ser capaz de utilizarla y el dispositivo se va a adaptar a la fuerza que realice mi paciente en cada paso. O sea, será un trabajo activo asistido, ¿no? Y en cada paso
a tiempo real se va a adaptar a lo que él haga, de tal forma que si mi paciente utiliza toda su fuerza en el primer paso, el dispositivo ayudará menos, y si mi paciente en el siguiente paso se cansa, el dispositivo le ayudará más. Toda esa información me la va dando el dispositivo a través del mando que se encuentra detrás, en la parte posterior. Por lo cual, a mí me permite, fisioterapeuta, saber qué está haciendo mi paciente en cada momento y poder así optimizar... Gracias. Vamos a dejar esto aquí. Sí, lo necesitamos. Me va a permitir optimizar la sesión en cada momento, ¿vale? También podemos hacer un trabajo resistido. Podemos hacer que los motores solamente trabajen hasta cierto tope y mi paciente sí o sí va a tener que utilizar su fuerza para completar el paso. En pacientes que tienen un lado sano, digámoslo entre comillas, ¿no? Porque si hay un lado afecto, el otro no será sano al 100%, podremos liberar esa pierna del control del dispositivo y que sea el paciente el que utilice esa pierna y el dispositivo solamente le dará el soporte para darle estabilidad y evitar que sufra compensaciones durante la marcha. También podemos liberar las dos piernas para fases últimas de rehabilitación de la marcha. Y esto para la fase de balanceo, la fase de oscilación, pero en la fase de apoyo también puedo escoger si va a trabajar la musculatura o no y si el dispositivo va a ayudar más o va a ayudar menos. Por lo cual tengo control absoluto durante toda la marcha y voy a saber en todo momento qué está haciendo mi paciente o qué no está haciendo. Os lo vamos a mostrar, ¿vale? Vamos a ver, mover un poco. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva poner el exoesqueleto a nivel clínico? Pues ya lo habéis visto, ajustar entre pacientes, bajar un paciente, ajustar el dispositivo a otro paciente y volvernos a poner de pie son 10 minutos. Es bastante, bastante rápido. En la primera sesión con mi paciente yo le tomo las medidas de lo que es la anchura de la cadera, la parte superior de la pierna y la parte inferior de la pierna, y una vez que tengo esas medidas ya vengo al dispositivo, lo ajusto y nos ponemos de pie. Eso es importante en rehabilitación, claro, porque si tengo media hora o una hora con mi paciente y me tiro media hora o 45 minutos ajustándolo, pues no sería muy terapéutico. Entonces es importante. Vale, vamos allá. El dispositivo son 23 kilos, pero el paciente no siente los 23 kilos. Descarga todo a través de las piernas a tierra, ¿vale? Si mi paciente cargase con el peso sería imposible, es que ni siquiera nosotros, ¿vale? Entonces eso es importante. Vale, pues vamos a empezar. Os voy a enseñar todos los programas, ¿vale? Vamos a empezar con un programa que se llama Máxima, que es como si fuese el movimiento pasivo que nosotros realizamos. Entonces, para pacientes que no tienen nada de fuerza en miembro inferior, por lo cual le voy a pedir a Begoña que no utilices tu fuerza para que veamos cómo mueve el dispositivo. Entonces, el dispositivo va a hacer todo por Begoña, tanto de la fase de oscilación como durante la fase de apoyo. Es decir, no va a permitir que claudique la rodilla, ¿vale? Vale, Begoña, pues vamos allá. Empezamos paso derecho. Entonces, el paso se activa en cuanto ella hace la transferencia de peso hacia el lateral y hacia el anterior. Y la transferencia de peso yo también la tengo programada, la puedo cambiar si yo quiero. Es decir, si tengo un paciente que tiene un déficit a la hora de realizar una transferencia de peso lateral, por ejemplo, hacia la derecha, puedo hacer que cargue más ahí y rehabilitar ese lado. Vamos a dar un paso más y paramos aquí. Giramos hacia la derecha. Vale, paso izquierdo. Y giramos. Vale, este sería el programa de máxima. El dispositivo lo está haciendo todo por ella. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar la fuerza que tiene Begoña. Y lo vamos a utilizar tanto en la fase de oscilación como durante la fase de apoyo. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá, Begoña. Entonces, aquí yo en la pantalla
Mira, si veis, aquí estoy viendo que Begoña está tirando un poquito con cuadrado lumbar, ¿no? A la hora de caminar. A eso me refería yo, que era un buen diagnóstico precoz para ver mis pacientes que tienden a compensar. Entonces, yo a ella le puedo decir, Begoña, intenta con el tronco recto, ¿vale? Llevas, te desplaza solamente la cabeza hacia la cadera, perdona, hacia el lateral. Solo hacia el lateral, Begoña. Quédate ahí. Giramos hacia la derecha. Vale. Nos quedamos aquí un poquito. Yo aquí a tiempo real voy viendo el trabajo que están haciendo los motores tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Entonces, estoy viendo que la fuerza máxima que están realizando los motores para llevar su pierna hacia adelante en el lado izquierdo es el 98%, están trabajando, o sea que prácticamente el dispositivo lo está haciendo todo, y en el lado derecho también está el 98%. La ayuda mínima en la que están trabajando, es decir, la fuerza mínima que está haciendo el dispositivo para llevar esa pierna hacia adelante, es 88 en el lado izquierdo y 86 en el lado derecho. Es decir, que prácticamente el dispositivo está haciendo todo y Begoña no está utilizando su musculatura. Y que la ayuda en la trayectoria, es decir, la fuerza que hace el dispositivo para meter su pierna dentro de la trayectoria que yo he programado, ¿vale? Dentro de la altura de paso que yo he programado, dentro de la longitud del paso y en ese tiempo de oscilación, estoy viendo que a la izquierda el dispositivo está trabajando mucho, al 78%, es decir, porque ella se está saliendo de esa trayectoria, y en cambio la derecha está trabajando al 58%. Es decir, ella es mejor reproduciendo el paso a la derecha que a la izquierda. No nos olvidemos que esto es un dispositivo de rehabilitación de la marcha. Entonces nosotros lo primero que hacemos es encontrar el paso adecuado para cada paciente. Y mi paciente tiene que adaptarse a esa nueva trayectoria. Entonces yo a tiempo real voy viendo si mi paciente es bueno a la hora de reproducir esa trayectoria o si necesita más práctica. ¿Vale? Durante la fase de apoyo también tengo un feedback. Y aquí veo que tanto a nivel de cadera como a nivel de rodilla el dispositivo no está trabajando, lo está haciendo todo Begoña. ¿Vale? Si hubiese necesitado algo de ayuda, pues veríamos un 1%, o un 5%, un 10% o un 98%. ¿Vale? Pero en este caso está siendo Begoña la que está trabajando durante la fase de apoyo. Vamos a tonificar un poquito, ¿no? Vamos a ponérselo un poquito más complicado. Vamos a hacer que el dispositivo trabaje solamente al 10% en el lado izquierdo. La voy a poner en un apuro, ¿vale? Pero para que así podáis ver realmente cómo funciona. Y en cambio, en el lado derecho voy a poner que trabaje al 80%. Es decir, en el lado derecho el dispositivo prácticamente hará todo y para Begoña será muy fácil, y en el lado izquierdo será Begoña la que tenga que realizar una activación más real de su musculatura. Si ella no fuese capaz de completar el paso, porque no tiene esa musculatura, el dispositivo dará el paso por ella, ¿vale? Para evitar una situación de desequilibrio y una posible pérdida de equilibrio, ¿vale? Oiremos un bip. O sea que cuando hagamos un bip sabremos que ha sido el dispositivo quien ha terminado el paso y no Begoña. Muy bien, pues vamos allá, Begoña. Damos un par de pasos o tres y luego ya giramos, ¿vale? Entonces aquí a la derecha muy bien, pero aquí Begoña no es capaz de completar el paso en el tiempo de oscilación que yo he programado. Paso derecho. A la derecha va muy bien, pero a la izquierda, que es cuando yo se lo he puesto difícil, es cuando el dispositivo, no sé si oís el bip, me imagino que sí, lo está acabando. ¿Qué hago yo en este caso? Pues no se lo voy a poner tan difícil a la izquierda, ¿no? Que le he puesto un 10%. Vamos aumentándoselo. Se lo vamos a aumentar. Se lo he aumentado a la izquierda al 80. Ya tendría que ser ella capaz ya de... Ahí. Ahora ha sido capaz. Intenta no girar la cadera, ¿vale? Vete recta. Venga, ahí, estira. Ahí, ¿qué he hecho yo? Ahí he programado que el dispositivo no actúe tan rápido, de tal forma que yo a ella le estoy dando más tiempo para que sea capaz de reclutar todas las fibras musculares. Vale, giramos hacia la derecha. Muy bien. Paso izquierdo. Y giramos. Muy bien, vamos a seguir ahí un poquito. Venga, paso derecho. Venga, estira, 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 estira. Y ahí ha sido ella. Ahí al menos está ella trabajando su fuerza muscular. Ahí, venga. Estira, venga. Eso es.
Venga, estira, estira, estira. Ahí ya vemos, ¿no? Yo voy a intentar no ser mala y voy a cambiar directamente y me voy a ir a ponérselo fácil. Puedo cambiar directamente e ir al programa adaptativo. Es decir, que se adapte a ella el dispositivo en cada paso. Entonces, Eva, por lo que vemos en la propia sesión, puedes ir modificando y variando todas las condiciones que le puedes ir pidiendo al paciente, ¿no? Exactamente, Maite. ¿No tires tan fuerte, Begoña? Vete más suave. Eso es. Exacto. Yo en la misma sesión puedo cambiar todos los parámetros, tanto de la marcha como de ayuda. Giramos hacia la izquierda. Mientras camino, no tengo necesidad de parar y programar. Yo mientras camino puedo ir cambiando de un programa a otro según las necesidades de mi paciente. Por ejemplo, si apareciese de repente un incremento de la espasticidad, pues podría ir reduciendo la longitud del paso o ponerle alguna flexión de rodilla si lo necesitase, o incluso puedo controlar la angulación del tronco mientras camino. ¿Vale? Sí que puedo cambiar todos los parámetros cuando yo quiera, por lo cual, en una misma sesión, puedo cumplir varios objetivos de tratamiento con el dispositivo. Por ejemplo, puedo empezar con una sesión poniéndola un movimiento pasivo suave para reducir espasticidad o utilizarlo como un calentamiento. Luego puedo empezar a utilizar esa musculatura residual, la puedo tonificar y luego puedo volver hacia atrás para volver a una situación de calma. Y una pregunta última, ¿contraindicaciones del dispositivo? Contraindicaciones del dispositivo, pues prácticamente son todas las de la marcha. Sobre todo en específica con el dispositivo, son úlceras por presión que estén en contacto con el dispositivo, que entonces serían las úlceras por presión ubicadas en los omóplatos, en el sacro, en la zona anterior de la tibia y en la zona anterior del fémur. Colostomías también sería una contraindicación, osteoporosis que tengan un riesgo alto de fractura a la hora de realizar la carga de peso y poco más. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, vale. Lo has hecho genial. Genial. Gracias. Nos sentamos, Begoña. Esta es la fisioterapia tradicional, ¿no? Con un accidente cerebrovascular puede ser mejor, puede ser peor, pero por lo general en casos agudos o subagudos vamos a necesitar más de un colega para poder levantar y dar unos pasos con mi paciente. La calidad de los pasos, qué mal se van en los vídeos, ¿no? Sí. La calidad de los pasos va a ser mala, con una pierna daré una longitud, una altura de paso determinada en tiempo de oscilación en una postura nada biomecánica y con la otra me pasará lo mismo. Tardaré 10 minutos para dar a lo mejor 3 pasos, yo acabaré muerta con lumbago, lo más seguro al cabo de un mes, mi compañero también, el otro también y mi paciente pues frustrado, lo más seguro es que frustrado. Mismo paciente, mismo día. Con el exoesqueleto. Alineación corporal buena, capaz de dar, reproducir muchos más pasos en el mismo tiempo de la sesión. ¿Cómo creéis que inducimos más neuroplasticidad? ¿En la manera tradicional o con la robótica? Con la robótica, yo creo, ¿no? Esa es la ventaja que nos está dando la robótica en el campo de la neurorehabilitación. Entonces, es importante que la tengáis a mano y que penséis en ella, porque al final tenemos que dar el máximo beneficio a nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Eva y Radiotech. Gracias.